exactamente, ahí vemos cómo de una, mire, cómo de una se absorbe el polvero, vea, cómo succiona. Así regadito como lo estaba haciendo ahora. Eso, así podemos apreciar que la campana extrae, hace su función satisfactoriamente. Uy, se le está regando por allá. Ahí vemos. Bueno, aquí vamos a ver cómo se comporta el polvo que están vaciando allá. Esto está lleno de polvo, ahí se ve. Y aquí vemos que vamos a jalar la parrilla. Ahí vemos, ¡tum! Se lo lleva hasta el tablero, vea. Y miremos acá arriba. ¿Sí? Nítido. Una vista lateral para ver lateralmente cómo se sale el polvo. No se sale, se controla. Ahí se ve. Vamos a verlo ya. Ahí vemos, ¡tum! Se lo lleva hasta el tablero, vea. Y miremos acá arriba. ¿Sí? Nítido. Una vista lateral para ver lateralmente cómo se sale el polvo. No se sale, se controla. Ahí se ve. Vamos a verlo desde aquí. Vamos a ver allá cómo está generando el polvo. Pero acá está controlado, porque vemos cómo, ahí vemos cómo se lo lleva. Una vista lateral para que se aprecie mejor cómo, ahí ve, y ve que se esfumó. Aquí venga una campana captadora que succione el polvo que se genera aquí. Esto a posteriori, esta parrilla se va a ampliar. Por lo general, estas parrillas son más amplias. Estas parrillas son más amplias. Aquí este cono es más amplio. Esto a futuro se va a ampliar, porque por lo general, como digo, son más amplios. Bueno, entonces aquí viene lo que es la campana captadora de polvo. Viene una yes simétrica a continuación con dos transiciones, un codo y un tubo que va a llevar hasta la pared. Allí en este punto más o menos vamos a poner a anclar el ventilador de Industria Haber, el que va a hacer la succión, y luego él le va a botar a otra campana donde van a colgar las mangas de filtros, mangas tipo filtro. Iría aquí el ventilador, las mangas, un módulo con una campana superior y una campana inferior que va a ir situada más o menos en este punto. Ahora lo vamos a ver cómo vamos desarrollando este proyecto para todos nuestros seguidores, para todos los interesados en sistemas de extracción de polvo. ¿Listo? Bueno, aquí vemos lo que son las partes de la parrilla, sistema de extracción para parrilla de vaciado, sistema de extracción de polvo. Dos campanas, los tableros. Bueno, aquí vamos avanzando ya con el armado de lo que es la campana captadora de polvo. Aquí vamos avanzando, parte de Industria Haber, con la campana extractora de polvo, el cual se genera aquí en esta parrilla.
Bueno, aquí estamos colocando ya el ducto horizontal. Allá vemos las dos campanas, las dos transiciones que van pegadas a la campana extractora. La ya simétrica, con los pantalones, el codo y el ducto. Y aquí viene lo que es el ventilador. La base del ventilador. Aquí tenemos la base y va a ir pegada sobre este sector. Aquí vamos a anclar la base para que reciba el ventilador, y el ventilador recibe este ducto y luego el ventilador le tira este módulo. Este módulo que viene con escalera y todo. Y una campana sobre la cual va suspendida las mangas. Aquí van las mangas, los filtros, una tolvita contenedora de polvo y la caneca abajo. Bueno, aquí estamos colocando el ventilador sobre la base del soporte para anclarlo a la pared que se encuentra allá sobre esa viga. Bueno, aquí vamos a subir lo que es el ventilador extractor. Que ya coronar. Ya por ahí. Otro poquito y ya. Bueno, aquí tenemos ya arriba lo que es instalado la base del ventilador, el extractor. Hasta ese punto, allá capta el polvo de esa parrilla. Ya podemos apreciar. Ahora mejoramos, damos terminado a eso. Aquí estamos haciéndole los anclajes. Y luego conectamos esos dos puntos. La salida del ventilador con lo que le recibe la campana. Ahora bueno, aquí vamos avanzando, hubo que ponerle un techito ahí porque resulta que le cae polvo de esa banda de arriba y nos afecta aquí el sistema. Estamos colocando un techo en este momento improvisado ahí como para que cubra. Estamos colocando lo que son los filtros, las mangas, asegurándolas.
aquí tenemos la campana, al ventilador, el ventilador tira, ahorita otra campana superior, las mangas, vemos cómo van las mangas templadas, el contenedor de polvo y la caneca para sacar los residuos. Bueno, aquí vamos a ver cómo se comporta el polvo que están vaciando allá. Esto está lleno de polvo, ahí se ve. Y aquí vemos que cómo jala la parrilla. Ahí vemos, ¡tum!, se lo lleva hasta el tablero ya. Y miremos acá arriba. ¿Sí? Nítido. Una vista lateral para ver lateralmente cómo se sale el polvo, no se sale, se controla, ahí se ve. Vamos a verlo desde aquí. Vamos a ver allá cómo está generando el polvo, pero acá está controlado porque vemos cómo. Ahí vemos cómo se lo lleva. Una vista lateral para que se aprecie mejor cómo. Ahí ve. Y ve que se esfumó. Está limpio. Una vista lateral para ver cualquier nube. Vemos cómo se desaparece rápidamente el polvo. Mira. Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Se desapareció ya toda la nube. Viene. Cómo se atrapa todo ese polvo, lo más de bueno. Vemos la efectividad del sistema. Aquí vamos instalando el segundo extractor que va metido dentro de esta parrilla que tiene alrededor una tolva. La han encerrado como una tolva para poder contener y poder arrumar, vaciar más café, más pergamino. Aquí vemos cómo está entonces contenida por la tolva la campana. Ella va a trabajar ahí, va a succionar ahí, va a atrapar ligeramente todo lo que es el polvo. Y vemos cómo está quedando esquema parecido al de la primera campana. Aquí vemos desde otro ángulo más distante cómo va a quedar el montaje. Está la campana de aspiración con las transiciones, la Y simétrica, el codo, y seguidamente va un ducto que va a ir hasta este punto. Lo recibe este ventilador. Luego sigue esta transición y conecta con esta campana superior que va sobre la cual penden o cuelgan las mangas, los filtros.
aquí vemos un acceso mediante escalera para hacer cambio de filtro, limpieza de mangas para subir a ese tema. Aquí va la escotilla y la caneca de recolección. Aquí estamos a punto de subir estos tres elementos, conectar el tubo. Allí le hemos suplementado más ángulo al codo, más curva, y luego subimos el ventilador para ponerlo, situarlo en el punto exacto. Bueno, aquí estamos terminando de instalar lo que es entonces la campana extractora. Ahí viene la tubería, el ventilador ya se ha posicionado sobre la viga. Se está haciendo los últimos aseguramientos para proceder luego a conectar lo que es esta torre. Vamos a poner la continuación de la otra y ya iría quedando el sistema en un 90%. Aquí estamos procediendo con la instalación de las mangas, filtros del sistema de extracción de polvo. Aquí vemos, ya están conectando de arriba y luego vamos aquí abajo. Okay. Bueno, aquí tenemos el sistema de extracción de polvo para parrilla de vaciado de Industria Haber. Ahí vemos lo que es el tarro contenedor de polvo, la tolva, las mangas o filtros, la campana superior, el ventilador extractor. Esta es una conexión improvisada. Aquí vemos el ducto, el codo, la yesimétrica y la campana extractora. ¿Se le está cayendo? Bueno, ahí vemos cómo estamos así, exactamente, ahí vemos cómo de una, mire, cómo de una se absorbe el polvero, vea, cómo succiona. Así regadito como lo estaba haciendo ahora. Eso, así podemos apreciar que la campana extrae, hace su función satisfactoriamente. Uy, se le está regando por allá. Ahí vemos. Bueno, vamos a sacar esto de acá. Bueno, aquí de parte de Industria Haber hemos terminado con este montaje de dos sistemas de extracción para parrillas de vaciado.
en trilladoras de café. Aquí vemos lo que es la caneca contenedora de polvo, las mangas, campana superior, el extractor en sí, el que hace la magia, el codo, una yesimétrica, un par de transiciones y la campana captadora de polvo, que es la que hace la función. Bueno, vamos a mirar cómo es, cómo quedó la campana aquí instalada. Y a continuación vamos a ver cómo quedó succionando ya en pleno funcionamiento el sistema de extracción. Todo a nombre de Industria Haber, Armenia, Quindío.